¿Me oyes? Soy Charlie. Martín, aló, aló. Ay, pero Charlie, ¿cómo te va a escuchar? ¿No ves que un monitor? Ay, no puedo creer. Está encerrado como en un calabozo. Y el Toby lo tenía mucho mejor cuidado que esto. Está claro que la gente que lo tiene escondido ahí no quiere que se mejore, vos. Lo peor es que no sabemos si está, no sé, en una cárcel, no. O de repente en el baño de algún Toby. O no sé, va a una carnicería. ¡Para! No puedo creer cómo la tía Franca hace algo así, no me cabe en la cabeza, te juro. Imagínate cómo pueden ser las mentes retorcidas de las mami shows. ¿Ya habrá otra televisión donde se vea el Tony? Ya, busquemos, busquemos. Ya, 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 busqué, ya. ¿Qué es esto? Nunca había visto esa cuestión. Yo tampoco. Llevo años trabajando en este canal y nunca, nunca había visto algo así en la oficina de la tía Franca. Sí, investiga, investiga. Yo he visto estas cosas en alguna parte, no sé, como en una peli. Son esos aparatos para escuchar las conversaciones telefónicas y escuchar lo que dice la gente y pinchar los teléfonos. ¡No! Sí, ¡no! Sí, te lo juro por la Virgen Santísima, el perpetuo socorro. ¡Sí, quizás! Vámonos de acá, si no mañana vamos a amanecer tapados diarios y rayados con tiza en el suelo. Devuelve todo, que no se note. ¡Ya, apaga la luz! Ay, papá, ¿por qué lo echaron? A ver, ¿qué hizo ahora? ¿Qué? ¿Estafó al dueño de la casa? ¿Se metió con su señora? ¿Qué? Yo también te quiero mucho, mijita. Pero no es necesario que me tires la caballería encima. ¿Estás seguro que Martín no está? No, Martín no está y no va a llegar esta noche tampoco. ¿Y anda cubriendo un reportaje en algún país exótico? Me encantaría ser periodista para hacer eso. No, no se trata de eso. Pero no va a llegar, así que no se preocupe. ¿Tienen algún problema? No, papá, estamos bien. Ya, ¿por qué no me dice qué fue lo que pasó? O más bien, ¿cuánto necesita? Pero, ¿no le alcanzó con lo que leí la última vez? Yo no entiendo en qué se gasta la plata. No, perdón. Sí, sí sé perfectamente en qué se gasta la plata. Preferiría no saberlo, la verdad. Hijita. Ahora, la cosa es distinta. Ya no se trata de plata, ni de arriendos. La cosa se puso mucho más fea. Yo no quería involucrarte, pero no me quedó otra. Mira, me metí con gente que no convenía. El negocio no resultó y ahora me piden que les devuelva todo. Ya. ¿Cuánto es? No, si no se trata de dinero, hijita. Me echaron a la calle y ahora me andan buscando. Y no sé lo que pueda pasar. Y lo peor es que ni siquiera me importa la plata. Si me lo quitaron todo. Ay, papá, por Dios, ¿con quién se metió? ¿Con narco? Papá, ¿qué hizo? No puedo decírtelo porque no quiero involucrarte, ¿me entiendes? No saben que tú eres mi hija y eso lo prefiero. Ay, ya sabe que no entiendo nada de lo que me está hablando. Me viene a pedir ayuda y ahora dice que está preocupado por mí. Ya, papá, por favor, ¿por qué siempre con lo mismo? Pero es por un tiempito nada más. Hasta que pase lo peor. Después yo voy a tratar de contactarme con unos amigos de fuera y ellos pueden ayudarme. Ya, está bien. Ya. Por ahora se va a quedar en mi casa. Yo no quiero meter a Martín en su enredo. Así que mañana vamos a ver qué hacemos. Gracias, hijita. Yo sabía que podía contar contigo todavía. ¿Cómo te calmas un poco? Estás muy tensa. ¿Cómo quieres que me calme con el desastre que tenemos encima? Pues, tranquila, mal que mal, hemos piloteado bastante bien la situación. El chacarro del noticiero, eso lo vamos a superar. No olvides que la gente tiene mala memoria. No me vengas con excusas estúpidas. La credibilidad de TV News está por el suelo y yo quedé como una bruja. ¿Acaso no entienden lo que tuve que hacer con mi hijo? Solo otra madre podría entenderme. Ustedes no. ¿Y cómo está? Totalmente sedado. Pobre cabrón. No tiene la culpa de nada, pobre. ¿Quieres que me sienta peor? ¿Eso es lo que quieres? Ya, ubícate pues, hombre. Una vez que pase todo esto vas a poder volver a ver a Tomás. Él es un muchacho inteligente. Cállate, Ricardo. ¿Le contaste a Ricardo que solo quiere ver a Martín? No. ¿Y qué piensas hacer? ¿Y usted todavía no se va a acostar?
Hijita, ¿no tienes un manicito por ahí para picar? No, no tengo nada. Además ya comió. Sí, pero esa hamburguesa de tofu me quedó en la muela aquí. Bueno, ve, eso por no avisarme que iba a venir. Pues si me hubiera avisado yo habría comprado algo. Sí, ojalá que hubiese sido comida, porque en tu refri hay puro pasto además. Lo único comestible que había era un quesillo y ya me lo comí. Papá, ¿sabes qué? Es un poco tarde como para ponerme a discutir mi dieta. ¿Por qué no se va a acostar? Su pieza está lista. Supongo que me habrás puesto sábanas limpias, ¿no? Sí, fíjese, estaban tan limpias que me dio como nervio y las ensucié un poquito en el jardín. ¡Qué simpatía! Igualita a su madre. Buenas noches, mijita. Buenas noches. ¿Llegar a mi casa sin avisar? Sí, pero necesito hablar contigo. Y es urgente. ¿Quieres ir al grano, por favor, que ya he tenido suficientes visitas molestas por hoy? Ok. Pero necesito que me contestes con total sinceridad. ¿Pero cómo? ¿No era que tú me ibas a decir algo a mí? O sea, si hubiera sabido que esto se iba a transformar en un interrogatorio, no te habría abierto la puerta. Da igual. ¿Sabes? ¿O no sabes que existen dos Martín Pérez? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Encontré a tu hermano. ¿Qué? Sí, lo tienen en un calabozo. ¿En un calabozo? Sí, mi guacho, ¿sabes qué? La mami Chow lo está monitoreando con una cámara de seguridad. Está bien el pobrecito, pero igual lo tienen encerrado. Ah, no, yo tengo que ir a verlo, chico. No, para la máquina, ¿dónde lo vas a ir a ver? Si lo tienen ahí, no sabemos dónde está. Lo importante es lo siguiente, tenemos que ir donde la mami Chow, a su oficina, pero está igual terriblemente peludo. O lo que tendríamos que hacer es confabularlo con el Charlie, bueno, pero habría que contarle, entonces estamos... Sí, ya, pero me da lo mismo, yo soy capaz de hacer cualquier cosa con tal de verlo. Ya, pero cuéntame, por favor, para la máquina, tenés que tomar... Parece que nos cachó, entonces nos cachó. Ah, tranquilo, tranquilo. Aló, Guido. Sí. ¿Cómo no voy a estar preparado si me lo vienes diciendo hace 2 semanas? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mañana tengo que volver a las noticias. No lo puedo creer. Para preguntarme esa cabeza de pescado, viniste a esta hora a mi casa. Te basaste. Contéstame, Sol, no es tan difícil la pregunta. ¿Sabes o no sabes que existen dos Martín Pérez? ¿Cómo van a existir dos Martín Pérez? ¿No te das cuenta lo desquiciada de tu pregunta? Sí, puede ser. Pero tú eres una de las pocas personas que podría confirmar o refutar esa información. Bueno, lo niego, o sea, lo niego hasta el día del juicio final. ¡No! No existen dos Martín Pérez. ¿Estás segura? Por supuesto que estoy segura. Absurdo como que me pregunten si existen dos Diego Planes. No, gracias a Dios, no. Pero sería estupendo, ¿no? Uno podría ir al canal a hacer su trabajo y el otro pasarse las 24 horas del día tratando de reconquistarte. Ya, Diego, no empecemos, ¿ya? ¿Ya te contesté tu pregunta? No, no existen dos Martín Pérez. Ahora, ¿me puedo ir a dormir? Sol, yo sé muchas cosas que tú ni siquiera te imaginas. Mejor, mucho mejor. No me interesa imaginarme nada. Suficientes enredos tengo en mi vida, así que muchas gracias. Ándale, Diego, ya. Está bien. Pero más temprano que tarde va a entender de lo que te estoy hablando, si es que no lo entiendes ahora. Buenas noches. ¡Qué alegría verte! ¡Vamos! Toma asiento ahí, papá. Siéntate. ¡Mía! ¿Qué se debe tanta alegría? Aquí estamos con Juan, mi mano derecha. ¡Felices! ¡Ah! Por la caída este del pingüino emperador de Tegrío. ¡Cómo les digo a nosotros! Estamos tan contentos, viejo. Hace tiempo que yo no me reía tanto. ¡Fue maravilloso! Sí, me imagino. En el canal la cosa está bien delicada. Bueno, esa es la ley de la naturaleza, viejito. Las cosas se devuelven. Qué bueno que estén contentos, pero yo les traigo una noticia que los va a dejar con dolor de mandíbula de tanto reírse. ¿Qué?
que averiguar. Hable con Sol sobre los dos Martín Pérez. Sí. Ella sabe que existen dos. ¿Y esto? Desayuno americano para mi hijita querida. Fue a comprar. Pero no se supone que usted tiene que estar escondido. No, sí, no salí. Le pegué un chiflido al guardia y el cabra amoroso compró todo. Ya, ¿y con qué plata? No me diga que le pidió fiado al guardia. ¿Y qué iba a hacer? ¿Eh? Pero papá, pobre cabro, se ha gastado la mitad de su sueldo. Bueno, ahora tiene que alimentarse usted. En todo caso, yo solamente como fruta en la mañana. No, eso era antes. Ahora tiene que comer comida, no esas leceras. Ya, ¿no le parece que estoy un poco vieja como para que empiece ahora a preocuparse en la alimentación? No, nada de eso. Yo soy su padre y le exijo que coma. Y mientras tanto me cuente quién es ese Diego que vino anoche y qué pretende contigo. A ver, perdón, ¿me estuvo espiando? Sepo. Y quiero que me digas, ¿qué pasa con Martín y con ese picante? Ahora. O sea, a ver, muy bien. ¿Cómo averiguaste eso? No me importa. Pero estoy seguro de que ella está al tanto de todo. Ya, sí, estupendo, pero ¿tú tienes pruebas? No. Pero no es difícil sacar ciertas conclusiones. A ver. Mira, para sacar conclusiones, tú tienes que tener información. Y la información son pruebas, viejo. Bueno, yo conozco a Sol. Hemos trabajado juntos por años. Me va a decir que tú tienes tanta cercanía con Sol como para hacer una afirmación tan tajante. Tanta intimidad tienes, ¿ah? ¿Eh? A ver, Diego, tú me estás ocultando algo. Por favor, confía en mí. Créeme, lo que te estoy diciendo es verdad. Estoy seguro que Sol está al tanto de todo. Ella sabe que hay dos. A ver, si tú quieres que yo confíe en ti, si tú quieres que yo crea en ti, tráeme información de buena fuente y no venga a hincharme la pelota acá. ¿Cuánto te he dado yo? Te he dado plata para que hagas tu programa. ¿Y qué ha sido tu programa de investigación? ¡Un puro salto y peo, hombre! Yo he estado haciendo un tremendo esfuerzo. ¡Pero no es suficiente! Me trajiste lo de Tomás Bueno, salta un poco, pero el resto no sirve de nada. Con razón, Franca, no te dio un espacio en su canal. Como periodista de investigación, te mueres de hambre. No voy a aguantar que me trate así. Y yo no voy a aguantar que me siga metiendo el dedo en la boca, ¿me entendiste? Si no me traes una información de verdad aquí, en Memphis, yo mismo te saco a matar la raja acá. ¡Estoy harta de trabajar con chanta y mentiroso! ¡Y tú eres un chanta y un mentiroso! Diego, hace un ratito estoy empezando a creer que tú me estás mintiendo. A ver, papá, perdón, pero ¿no le parece suficiente que yo lo haya recibido en mi casa como para que además me venga a hacer preguntas? ¿Sabes qué? Yo no tengo por qué contestarle nada. Vení, entonces, ¿por qué te pones tan nerviosa? ¿Qué está pasando? ¿Estás engañando a Martín con ese gallo? Bueno, y si así fuera, ¿qué? A ver, ¿qué le importa a usted? Claro que me importa, pues. Me importa porque tú eres mi hija, por eso. Ay, papá, ¿sabes qué? No venga a dárselas de padre preocupado ahora, porque francamente le queda muy ridículo. O sea, si usted se preocupara por mí, habría dejado la apuesta, los casinos y los amigotes cuando yo se lo pedí. Rosito, ¿cómo me tratas así? Bueno, es que...